Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy, un programa que no podía faltar. El mapa político que se está reconfigurando en América Latina, una región altamente desunida y dispar, pero que está exhibiendo muestras de agotamiento, de agitación y de turbulencia política. En este sentido, nos preguntamos sobre los agitadores políticos, económicos y sociales de América Latina. El llamado eje México-Argentina encarnado en el Grupo de Puebla, así como nos preguntamos sobre el rol de México en América Latina. Soy Rina Musali y les pido que nos acompañen. El Grupo de Puebla es un foro político y académico fundado en dicha ciudad mexicana el 12 de julio de 2019 con el propósito de articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. Desligado del Foro de Sao Paulo, una instancia creada en los años 90 del siglo pasado por partidos y movimientos sociales de izquierda de la región y contrastando con el Grupo de Lima, que se creó en 2017 con el objetivo de enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro, el Grupo de Puebla se asume como un contrapoder a los gobiernos de derecha que dominan el panorama político en América Latina. Está integrado por líderes y movimientos, mayoritariamente de oposición, de 12 países de Iberoamérica, destacando los exmandatarios Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil, Ernesto Samper de Colombia, Rafael Correa de Ecuador, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Fernando Lugo de Paraguay y Leonel Fernández de República Dominicana. También figuran excandidatos a la presidencia como Fernando Haddad de Brasil, Marco Enríquez Ominami de Chile, Clara López Obregón de Colombia, Cuauhtémoc Cárdenas de México, Verónica Mendoza de Perú y Daniel Martínez de Uruguay. Tras su reunión inaugural, sostuvieron un segundo encuentro del 8 al 10 de noviembre de 2019 en Buenos Aires, Argentina, con la presencia del anfitrión, el presidente electo Alberto Fernández, y del expresidente de Uruguay, José Mujica. El Grupo de Puebla ha condenado las violaciones al Estado de Derecho en Haití y Ecuador, a la vez que se ha pronunciado sobre las manifestaciones en Chile y por su rechazo a la intervención militar en Venezuela, así como el golpe de Estado en Bolivia. De igual manera, han anunciado la creación del Centro Marco Aurelio García como un espacio de reflexión y elaboración de propuestas progresistas de política pública. La próxima reunión del Grupo de Puebla será en Colombia a mediados de 2020. De cara al cierre del año 2019, estamos obligados a hacernos preguntas. ¿Qué significado político, económico y social tuvo este año para América Latina? Si bien se trató de un año de gran calado por las elecciones en Panamá, en Guatemala, El Salvador, Uruguay, Bolivia y Argentina, también pasamos un año frenético debido a la ola de protestas, de disturbios y de provocadores sociales que pudimos atestiguar con la crisis constitucional en Perú, el despertar político en Chile y en Ecuador, pero también las protestas ciudadanas en Colombia y el conflicto postelectoral de Bolivia que le abrió la puerta a Evo Morales para su llegada a México después de su dimisión como presidente. Se trató de un año de rabia colectiva en América Latina, que pudimos tocar también con una mayor conciencia política, con la caída en el nivel del poder adquisitivo de los latinoamericanos, pero también con mayores expectativas sociales. Casio, América Latina está en llamas con efervescencia política y social, prácticamente un otoño latinoamericano. ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu primera lectura del acontecer político en América Latina? Creo que hay, en el fondo, hay una sensación de los jóvenes de que no les pertenece el país en el que están, que las élites son díscolas, que hay una plutocracia, que los partidos no los representan y que tienen poco que perder, porque hay poca movilidad social en América Latina. Y eso es el caldo de cultivo de manifestaciones muy violentas. La expresión en Chile fue increíble, porque Chile es con mucho el país más exitoso en los números. Chile ha crecido mucho, la pobreza ha caído dramáticamente, el índice de desarrollo humano es muy alto y está creciendo. Y con esos buenos datos vimos la furia, por un lado, y por otro lado, más de 1 millón de personas en Santiago. Es como si aquí salen
2 o 3 millones de personas a expresarse. Entonces creo que hay mucho de esa desconexión de la gente, sobre todo de la juventud. América Latina es un continente joven que no se siente representada y no siente que está jugando o que va a jugar un papel en la construcción del futuro. Yo diría que es un nuevo despertar, porque obviamente en la historia de América Latina ha habido muchos momentos, por una parte, de ebullición, como usted dice, solo que esta vez aparecen más o menos al mismo tiempo en este año, ¿no? Y también ha habido muchos intentos por unificar gobiernos de centro izquierda, así como los ha habido para también ha habido intentos de unificar a gobiernos de centro derecha. Entonces hay que irse con mucha cautela. Será que ya he visto muchos esfuerzos en un sentido y en otro. Hay que ver, es un poco prematuro para juzgar lo que está sucediendo. Creo que la coyuntura es algo que nos está denotando el nivel de confrontación y de disputa, no solamente de poderes fácticos a nivel interno o nacional de cada uno de esos países, sino también de la participación de actores internacionales bastante relevantes. En esa geopolítica me parece que también tendremos que hacer como precisiones en dónde coinciden estas movilizaciones y en dónde hay sus desacuerdos. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2018 en México cambió la configuración política en América Latina. La llegada por primera ocasión de un gobierno de izquierda progresista a la segunda economía más importante de la región imprimió la esperanza del cambio ante los gobiernos de derecha conservadora que habían privilegiado los pasajes de la historia. El México enlutado por la corrupción, impunidad y violencia reclamaba un cambio profundo en las relaciones entre los ciudadanos y los tomadores de decisiones que inauguraron un nuevo ciclo histórico y político basado en el sentimiento anti-statu quo. Esta mutación profunda también se reflejaría en el campo de la política exterior y la diplomacia. No para desestimar la relación México-Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, sino para expandir nuestro campo visual hacia América Latina, privilegiando nuestras coincidencias históricas, culturales, la cooperación sur-sur y sobre todo concertando políticas con base en una espiral de principios y valores. Cuando llega el proceso electoral de Andrés Manuel López Obrador, parecía que el tinte político en la América Latina había cambiado de timón. Entonces muchos ya estaban hablando del fin del progresismo en América Latina. Cuando se da el resultado de la elección, pareciera entonces que vuelve a como a tomar auge, ¿no? Esta como oportunidad de que en realidad no estábamos en un proceso de ocaso, sino que quizás iniciaba un nuevo ciclo para ese progresismo, que obviamente iba a tener, ¿no? Iba a tener su propia ruta, pero que había que esperar el proceso de estabilidad tanto del gobierno de Andrés Manuel como también empezar otra vez a articular el diálogo a nivel regional. Todo se trató en estas últimas décadas de voltear hacia América del Norte, hacia Estados Unidos, Canadá, las instituciones financieras internacionales, y nos olvidamos un poco de nuestra muy real pertenencia a América Latina. Un objetivo del actual gobierno es reforzar esos lazos. El cambio de ruta política en México fue una noticia que crispó a los gobiernos de la derecha conservadora en América Latina, como Brasil, Colombia, Perú, Paraguay y Chile, pero que obtuvo un bono de oxígeno con la llegada de Alberto Fernández de Argentina. Desde la victoria peronista de las elecciones primarias y obligatorias del 11 de agosto, las llamadas PASO, se evidenció el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, la figura que trató de desmontar el intervencionismo estatal en la economía, eliminando impuestos y liberando regulaciones al comercio exterior, hasta entregar a un país con hiperinflación, devaluación del peso, desempleo por encima del 10%, un tercio de la población en pobreza, emergencia alimentaria y con un rescate financiero de 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, aunado al riesgo país.
Ante este clima preocupante y adverso, el peronista Alberto Fernández esquivó el balotaje, imprimiendo su gran triunfo electoral en primera vuelta. De esta manera, el vuelco político argentino encontraría su primera gran sintonía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Argentina y México además son los extremos del continente latinoamericano, como ya digo, dos países de enorme cultura en distintos sentidos, obviamente. México con una cultura milenaria autóctona y Argentina, por otra parte, con una cultura de descendencia europea evidente. Qué bien que puedan sumar esfuerzos para esas causas comunes. Y creo que aquí el detonante también con Macri es que quizás ese grupo empresarial, ¿no?, o esa clase política que a lo mejor creía que iba por lo menos a tener un grado de estabilidad, también lo pierde con todos estos ajustes estructurales que se empiezan a dar a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí creo que la parte de la economía es fundamental como para que la población vuelva a acudir a la izquierda, a una línea del peronismo en Argentina. Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, rompió con la tradición. No realizó su primer viaje al extranjero, a Brasil, el principal socio comercial de Argentina, sino lo hizo a México para encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El eje México-Argentina que hoy está encarnado en el Grupo de Puebla pudiera convertirse en un futuro en un contrapeso al Grupo de Lima y al gobierno de derecha conservadora liderado por Jair Bolsonaro en Brasil. Recordemos que América Latina está desunida. Ahí está el PROSUR, que es el Foro del Progreso del Sur de América, que se contrapesa o que surge en reacción a la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que hoy agoniza porque se está retirando más de la mitad de sus países miembros e integrantes. La desunión de América Latina que se toca con la construcción y deconstrucción de instituciones en relación a las afinidades ideológicas de derecha y de izquierda. Una cuestión que nos resta posicionamiento internacional si es que queremos reclamar un lugar en la geopolítica global. La llegada de Alberto Fernández y el diálogo que se pueda generar con Andrés Manuel le va a poder dar la posibilidad a través de la CELAC, quizás como una plataforma en la que alberga los 33 estados de América Latina y el Caribe, de retomar el diálogo. Y entonces ahí realmente es donde podremos visibilizar, ¿no?, si estamos en unión o en desunión. Fue muy importante, muy simbólico que el presidente electo Fernández viniera a México. Eso no pasaba ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Y pasó. Y sin embargo, siento a México tímido en su liderazgo. No tiene claramente la vocación de ejercer un liderazgo regional. Y sería un buen momento para hacerlo. Con el rally electoral del 2019, el mapa político de América Latina se reconfigura bajo diversos bloques regionales. Tenemos la novedad del llamado Grupo de Puebla, este grupo conformado por 12 países con dirigencias progresistas que buscan renovar la integración latinoamericana y promover una serie de agendas conforme a distintos principios, como el respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Pero también para anticipar políticas de desarrollo regional que corrijan el desnivel en la distribución de la riqueza y amortigüen todos estos efectos de una globalización asimétrica y dispar. Ahí tenemos alrededor de 30 líderes políticos que están comulgando en el Grupo de Puebla,
por ejemplo, personalidades importantes como José Luis Rodríguez Zapatero de España, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Ernesto Samper de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México, así también como Marco Enríquez Ominami de Chile. La idea era volver a repensar la integración, volver a dar un sentido, un caos a la integración. En el fondo, aunque no conozco los detalles del Grupo de Puebla, está un interesantísimo personaje que es Alberto Metol Ferrell, el Tucho Metol. El Tucho Metol era, porque desgraciadamente falleció hace poco, un poco el padre intelectual de Marco Aurelio García. Y era un católico que se había formado en el CELAM de Puebla y muy vinculado a la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Creo que el Tucho Metol inspira a estas personas y tal vez Puebla sea porque hubo un CELAM muy importante en el año 64. Mira, pues el Grupo Puebla es un grupo que me parece que sale, que tiene como objetivo recuperar a los líderes de progresistas que llegaron a América Latina. Me imagino que también tiene como objetivo hacer esta autocrítica de en dónde estuvieron los vaivenes de esos gobiernos, en dónde quizás pudo haber existido el exceso en algunas tomas de decisiones, pero en qué otras sí se lograron resolver muchísimas cosas en cuanto a nivel social y económico. Y estos líderes en particular creo que permite seguir teniendo una como un frente común, que el Foro de San Pablo hace unas, digamos, como una situación similar, pero a nivel movimientos sociales. Lo que sí podemos ya prever es que habrá una mayor cooperación para el desarrollo, para el respeto de los derechos humanos, para solidificar los procedimientos democráticos en esos temas que yo creo que son comunes a todos los latinoamericanos genuinos, ahí por supuesto que vamos a estar más cerca. Venezuela es un tema ineludible dentro de la geopolítica latinoamericana. Mientras que el Grupo de Lima, comandado por Brasil y apoyado por Washington, forman parte de los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino y denuncian el deterioro democrático, convocando a la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y abiertas a la observación internacional, el Grupo de Puebla rechaza la intervención militar en Venezuela y la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un instrumento que fue utilizado por Estados Unidos durante la Guerra Fría para justificar el uso de la fuerza. Precisamente el Grupo de Puebla, un espacio de pensamiento político que pone por delante los acentos en los temas sociales y que recoge diversas influencias del Foro de Sao Paulo y de la UNASUR, reconoce el diálogo como la única solución viable para distender el caso venezolano, rechazando todo tipo de condicionamientos internacionales. Usted sabe que ese tratado México nunca lo ha visto con buenos ojos, justamente porque es algo que se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría y en una época en que los Estados Unidos tenían una hegemonía muy clara en América Latina. Recordemos, y aquí estoy citando un hecho histórico, no una opinión personal necesariamente, que la OEA, desde los años 50 por lo menos, fue llamada por muchos sectores importantes de América Latina, sobre todo en los medios intelectuales y académicos, como el Ministerio de las Colonias. Desde los años 50, o sea, hace medio siglo que hay esa percepción de la OEA. Yo creo que el tema de Venezuela hay que encararlo en cualquier momento y más bien pronto que tarde. Yo invito a esta reflexión. Tú puedes tener una opinión, pensar esto, pensar aquello, pero cuando un país de 32 millones deja ir a 4.5 millones de personas, es como si de México se fueran 15 millones de gentes. Evidentemente, ese país está en un proceso de colapso muy serio, muy doloroso.
y ahí habrá que ver cómo se recompone. A lo mejor el Grupo de Lima ya no tiene sentido ahora, pero vamos a tener que seguir trabajando el tema venezolano. Es una tragedia latinoamericana, porque han sufrido mucho los venezolanos, mucho. Que la situación en Venezuela también va a reflejar y va a empezar a fragmentar el diálogo que ya se había logrado. Entonces, estos gobiernos con Jair Bolsonaro en Brasil, Mauricio Macri en Argentina, el mismo Lenín Moreno en Ecuador, ya no están encauzando los mecanismos de concertación política que se habían creado y empiezan a crear otros como el Grupo de Lima. Y México vuelve como que se vuelve el hermano mayor otra vez con esta ilusión de que este nuevo proceso del progresismo va a traer a un México que tiene dentro de su política exterior las prioridades de retomar el diálogo y la no intervención. México y Argentina, que en su momento se convirtieron en líderes protagonistas del Grupo de Lima en épocas de Enrique Peña Nieto y de Mauricio Macri en Argentina, ahora cambian de ruta diplomática como miembros del Grupo de Puebla, este bloque que no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Cabe recordar que México optó por no unirse a la declaración del Grupo de Lima que instaba al presidente Maduro a no volver a asumir la presidencia el 10 de enero del 2019, en alusión al principio constitucional de la no intervención. Si bien hasta ahora México ha decidido mantenerse como integrante del Grupo de Lima, cabe esperar la reacción de Alberto Fernández una vez que tome posesión de su cargo el 10 de diciembre en Argentina, pues el Grupo de Puebla, además de erigirse en una plataforma progresista, identificadora de una agenda de trabajo común, busca detener la embestida de Trump, de Bolsonaro y de Piñera en Chile. A estos países que dices, bueno, ya trabajamos por un nivel de institucionalidad como la CELAC o como UNASUR, pues tenemos que volver a rescatarlos. Y no va a ser de otro modo que a través del diálogo, porque eso es algo que creo que para estos gobiernos progresistas siempre fue muy importante, la solución pacífica de controversias. O sea, lo que tenemos que avanzar es en crear grados de institucionalidad en la que podamos sentarnos a platicar, pero no de una forma violenta o a través de una imposición, como lo que se está manejando con los otros esquemas. Siempre he dicho que una buena relación con Argentina es clave. Entre otras cosas, porque somos dos países nodales, dos ejes culturales muy importantes, y yo celebro eso. Vamos a ver qué pasa, qué tanto rechazo tiene sobre todo la parte brasileña. Si Brasil toma una actitud neutra, decir, bueno, entiéndanse y hasta ahí, creo que esto puede tener repercusiones rápidamente importantes en otros países. Pero si Brasil es militante en contra, la cuestión va a ser más compleja. El papel de mediador, ahí sí México tiene una gran oportunidad, no solo en casos dramáticos y evidentes como Venezuela, sino en cualquier conflicto entre las naciones de América Latina. Pero para eso, insisto, tenemos que ser percibidos y tiene que ser una realidad el que no nos hayamos casado con alguna de las partes en conflicto. Los pasajes políticos en América Latina están llenos de olas y contraolas. Sin embargo, el Grupo de Puebla se inscribe dentro de la ola antineoliberal, pro igualdad y bajo la reivindicación generalizada de las clases populares de América Latina, bajo el decálogo progresista, y en un momento en donde se están viviendo francas tensiones en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Ahí tenemos un Donald Trump que ha golpeado severamente a México, a Cuba, a Venezuela y también a otros países de Centroamérica bajo los asuntos migratorios. Tristemente, América Latina es una región disputada. No contamos con un bloque común o una unión de naciones frente al mundo. El viejo anhelo de la integración y de la unidad latinoamericana hoy luce también desangelado debido a la disparidad de opiniones, los choques ideológicos y sobre todo diferentes maneras de encarar la realidad. Bueno, el Grupo de Puebla, que no lo conozco mucho, trata de ser un grupo, hasta donde sé, y además por las personas que lo integran, de reflexión, de darle un espacio a una izquierda donde tú estás viendo mucha desafección de la gente con su vida personal, con sus proyectos de futuro, muchos jóvenes
alienados completamente. Y creo que el Grupo de Puebla va a tener esa visión más compasiva de las circunstancias locales. No creo que sea, hasta donde puedo entender, algo que vaya a ser hostil a otros países, a Estados Unidos. No, no lo veo por ahí. Si uno se remonta a los años 70 o a los 90 o a principios de este siglo, siempre hubo esfuerzos por crear unidades donde pudieran confluir diversos países latinoamericanos. Y bueno, desgraciadamente con el tiempo hemos visto que ha sido muy relativo el éxito de estos grupos, ¿no? Porque cuando cambian los gobiernos en cada uno de los países que conforman el grupo, pues cuando menos se reduce el entusiasmo que ese país manifiesta por su pertenencia en estas asociaciones de países. A nivel social, a mí me parece que a nivel pueblos, a nivel cultura, es unión. O sea, no es, digamos, como que va más allá, ¿no?, de una cuestión de ideología. Me parece que ahí a nivel cultural sí se tiene una unión bastante fuerte. Aquí el asunto es cómo traslapas esa unión de los pueblos a una unión que vaya más allá de un partido político y que se afiance a un proyecto regional y nacional. Una noticia que impactó favorablemente a todo el espectro de la izquierda progresista en América Latina fue la noticia de la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño que ya anunció su regreso a la política pese a tener procesos abiertos con la justicia. Bernie Sanders, uno de los grandes referentes de la izquierda mundial, junto con Jeremy Corbyn, quien es el líder del Partido Laborista en Reino Unido, se congraciaron por este hecho. Pero también las reacciones positivas fueron para el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, para Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, Rafael Correa en Ecuador y para otros países de América Latina de corte de izquierda progresista. Incluso llamó mucho la atención que el expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores haya participado en el segundo encuentro del Grupo de Puebla con un video grabado en esta reunión que tuvo lugar en Buenos Aires. Lula libre es una muy buena noticia, pero Lula libre, cuidado, porque Lula libre está enfrentando juicios todavía. Y hay en Brasil una oposición a Lula que es algo, Lina, que no habíamos visto. El nivel de encono, el nivel de odio. Tú puedes estar en contra o a favor, pero lo que significa Bolsonaro, el odio que incita es tremendo. Y vemos que hay un segmento importante de la población en Brasil y grupos poderosos muy, muy adversos, muy enojados con Lula y lo que Lula significa. Lula tiene como que esa ventaja también de que es una persona que es bastante carismática, de esos líderes que volvían a que conectaron con su pueblo en algún momento y que ahorita, después de haber salvado todo el proceso, se convierte como en un simbolismo más de que es necesario volver a rearticular ese diálogo, que es necesario volver a recuperar esos espacios de participación. Entonces Lula se vuelve como el gran estandarte de que sí es posible. Creo que hubo un esfuerzo político por destruir a la figura de Lula, a la de Dilma Rousseff e incluso al Partido del Trabajo brasileño. Creo que ahora, digamos, la situación ha cambiado y nuevamente una figura como Lula da Silva es un personaje en activo de la política brasileña. Con el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador, México tiene la oportunidad de recuperar su papel histórico en América Latina.
La mexicanofobia de Donald Trump nos debe convocar a expandir nuestra mirada política, económica y de cooperación hacia otros países de la región y encontrar puntales de acercamiento y concertación. Precisamente la coyuntura política en Bolivia, desatada por el conflicto postelectoral y el asilo diplomático concedido por el gobierno mexicano a Evo Morales, marca un parteaguas porque nos apuntamos como un actor de influencia regional, además de abrirnos otras cartas de juego con Washington. En un momento de frenesí político y social en América Latina, las elecciones adelantadas en Perú, las protestas en Bogotá y Cali, las revueltas en Ecuador y la crisis en Chile, México debe reafirmar su peso y talla regional como producto de la nueva mudanza política instaurada por la Cuarta Transformación. Los principios que está teniendo muy fuerte de la doctrina Estrada en el caso de México particularmente, que ellos no van a hacer una declaración a favor o en contra, que no van a intervenir políticamente y que en todo caso lo que quieren es facilitar cuáles serían los mecanismos para un diálogo con la oposición. Bueno, el rol de México en América Latina es extraño porque es ahora tiene una oportunidad de ser el líder nato. Por primera vez en mucho tiempo, no tiene quien le dispute esa sensación de liderazgo. México va a presidir los trabajos de la CELAC en el año 2020, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La organización creada en Caracas en 2011, en la que, por cierto, no participa Estados Unidos ni Canadá, y en donde se presenta a América Latina como un bloque geopolítico frente a otros países y regiones como China, India, Rusia y la Unión Europea. Justamente en este momento de despertar latinoamericano, el gobierno de México debe utilizar esta ventana para distender las tensiones y convocar al diálogo, la paz e integración regional, sin priorizar ideologías y empoderando criterios de convergencia. Ernesto Samper, expresidente de Colombia, ha señalado que la CELAC debería de crear una Secretaría General fuerte, con peso político, un Consejo de Defensa Regional y un Instituto de Derechos Humanos en aras de fortalecer su capacidad ejecutiva. No olvidemos que la CELAC reúne a toda América Latina, una región que debe cohesionarse y comunicarse más que nunca ante los múltiples desafíos que enfrenta. A ver, ahí tenemos que remontarnos a algo que hemos venido repitiendo quienes formamos parte de la Cuarta Transformación. En mi caso, yo soy un militante de Morena y fundador de Morena, y tenemos como uno de los principios centrales de política exterior la no intervención en los asuntos internos de otros países. Ya hemos hablado, yo he dicho en múltiples ocasiones, que esto obedece a situaciones históricas, ¿verdad?, que en las que ha sido muy beneficioso para México seguir esta política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, etc. Entonces, en principio, yo creo que México no puede ni debe intervenir en forma alguna en desarrollos internos de otros países. El Mercosur, yo lo he comentado aquí contigo otras veces, tiene muchas fallas Mercosur y cometieron muchos errores, hacer el arancel común cuando apenas estaba en la parte incipiente de la integración. Aún así, Mercosur está muy acreditado en Sudamérica y sería una pena que se fuera, pero creo que Bolsonaro no tiene ninguna simpatía por el Mercosur, ninguna, y menos con una Argentina ahí, y a ver qué pasa en Uruguay, que aunque es chiquito el Uruguay, es un país testimonial. Han declarado el rechazo abierto hacia la aprobación del TIAR y la posición que ha tenido la OEA. Han acentuado esta posición de revelar cómo se han violado los procesos al interior de la OEA, porque la OEA no debió de haber reconocido a Juan Guaidó como un presidente interino sin un proceso político electoral, ¿no?, que se supone que eso es lo que se está reclamando, y tampoco debió de haber avalado el que Colombia se prestara para este intento de intervención militar, ¿no?, que un golpe de Estado en el que se libera a Leopoldo López. Dentro del pasaje tan incierto de América Latina, Uruguay irrumpe a la escena política con resultados muy ajustados
en la segunda vuelta electoral del pasado 24 de noviembre. El balotaje que finalmente favorece a Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y que termina por desfundar al Frente Amplio bajo los liderazgos de Pepe Mújica y de Tabaré Vázquez. Con este giro hacia la derecha de Uruguay, el realineamiento político de los bloques en América Latina cambia. Todo esto se va a ver también reflejado en mutaciones en materia de política exterior. Sí, fue una pequeña sorpresa, ¿no? Que el Frente Amplio haya perdido de manera preliminar, ¿no? Perdió la elección, todavía no se tiene el dato preciso, pero sí fue una sorpresa porque la campaña estaba muy... era como algo muy similar a lo que pasaba con Evo Morales. Es decir, en términos de indicadores económicos, parecía que ellos estaban muy bien. Y entonces la apuesta en la campaña era, bueno, pues vete por lo seguro. Vuelve a votar por algo que ya te manejó cierta estabilidad económica, que por lo menos te dio garantías, una serie, un conjunto de derechos laborales y de otro tipo. Y en Uruguay, pues esto se ve detenido, pero creo que el nuevo Lacalle es un personaje que dentro de todos los líderes de oposición es un personaje que podría ser un poco más flexible en el diálogo, que no es tan radical como otros personajes que había por ahí en la política interna de Uruguay. En este momento se ve como muy probable ganador Luis Lacalle Pou. Lo conozco, es un joven que quiere mucho a México, por cierto. Y yo comentaba con amigos hace poco que los blancos también fueron víctimas de la dictadura. Y los blancos tienen una vocación democrática. Yo no lo vería como una cosa tan terrible que ganara a los blancos, ni mucho menos. Bueno, tengo muchos amigos en el frente por mi historia en Uruguay. Y Martínez sería un excelente presidente. Pero como van las encuestas, en este punto parece que van a ganar los blancos en alianza con los colorados y en alianza con pequeños partidos. Entonces, hay que preparar la idea de que haya una transición, que haya una alternancia. Y bueno, no creo que sea el fin del frente, ni mucho menos. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, como siempre los esperamos todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.